Y continuamos en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde Radio Clásica de Radio Nacional de España les está ofreciendo este concierto en el que la formación orquestal interpretará a continuación la Sinfonía número 14 para soprano, bajo y orquesta de cámara de Dmitri Shostakovich. Nos hallamos sin duda ante una de las obras más negras y pesimistas del autor, que continúa y ahonda la inmersión en el dolor que ya suponía su sinfonía anterior. Por su desgarro, su intenso sentido de la muerte y su pesimismo, se diría que es una especie de testamento de un autor a las puertas de su propia desaparición. No se planteó Shostakovich la sinfonía con grandes medios, ni tampoco con un estricto plan sinfónico. En realidad se podría considerar legítimamente la obra como una cantata, pero no deja de haber una voluntad formal que la lleva, como quería el autor, al terreno de la sinfonía. La obra utiliza una soprano, un bajo y una orquesta de cuerda y percusión, y se desarrolla en 11 movimientos no muy extensos, pero sí muy intensos. Como en otras ocasiones, Shostakovich recurre a la impresión que le causaban los textos de García Lorca para reflejarlo en los dos primeros movimientos. Con Lorelei entramos en la parte más desarrollada de la obra y el texto usado es de Apollinaire. Trata la famosa leyenda del Rin, en la que se suicida la bella Lorelei, pero dotado de la acidez cubista propia del poeta francés. En el adagio, el suicidio, emplea otro texto de Apollinaire y en el quinto movimiento, en guardia, aparece el Shostakovich sarcástico. El ciclo Apollinaire de la sinfonía concluye en el octavo movimiento. Con O Delving Delving pasamos a un nuevo escritor que trata la muerte de un poeta. Los dos últimos movimientos usan textos de Rainer Maria Rilke. El estreno oficial de esta obra fue el 20 de septiembre de 1969 en Leningrado y después la obra fue retirada de las programaciones por indicación oficial durante varios años. Hoy día es una de las obras mayores, más intensas, desoladas y atrevidas de lenguaje del gran compositor soviético. Escuchamos ya la Orquesta de Cámara de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, dirigida por Stefan Lano, junto a la soprano Ankarin Mikonao y el barítono bajo Unus Ankuloglu, con la Sinfonía número 14 para soprano, bajo y orquesta de cámara de Dmitri Shostakovich.
compatriti, parodi Andalusi.
senza io crassa tu. Posso scendere l'ea, ci glosa tac precrasne, so te bian ma uccio da tunciare ma posne. Sete chiodos, i biscotti, i prati, thank you.
Адам, посмотрите, потеряли вы что-то. Thank you.
здесь верный сон, что нельзя рассказать. Огневевичий гнил мой, и без души ты родился, тогда твоя мать из волос порча Маруса.
Last, was wert. Anna, was traute, ich chas, dir chas. Hemos escuchado en Radio Clásica de Radio Nacional de España a la Orquesta de Cámara de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, dirigida por Estefan Lano, con un concierto a beneficio de la Asociación Cocina Económica, junto a la soprano Ankarin Mikonao y el barítono bajo Unus Ankuloglu. Hemos escuchado el concierto en mi bemol mayor de Dumbarton Oaks de Igor Stravinsky y la Sinfonía número 14 para soprano, bajo y orquesta de cámara de Dmitri Shostakovich. Recordarles que la toma de sonido ha corrido a cargo de Javier Fanjul y Santiago García y los comentarios han sido de Ángel Amor. Desde el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, muchas gracias por su atención y hasta otra nueva cita aquí en Radio Clásica de Radio Nacional de España.